Bueno, hoy nos encontramos aquí los trabajadores en una gran marcha multitudinaria saliendo de las distintas instalaciones administrativas de Venecia para darle un rotundo respaldo a los hermanos trabajadores de PDVSA Construcción. El motivo es de que la semana pasada, como ustedes lo pudieron seguir en su noticiero, hubo una marcha de la oposición de estos mal llamados estudiantes, porque yo creo que un estudiante no hace esto, donde estas instalaciones tuve el privilegio, no el privilegio, pues tuve en el momento de antes de que se destruyeran estas instalaciones, y yo lo traté de persuadir diciéndoles el por qué destruir unas instalaciones que para ellos iba a servir en un futuro, porque esto es Genería y Construcción, una filial de PDVSA. Y ellos me decían, sí, porque somos fascistas. Nosotros no pudimos persuadirlos de sus intenciones. Y yo en este momento, en esta marcha de paz, de amor, les hacemos un llamado a esos jóvenes que estamos prestos al diálogo, a la comunicación. Expongan sus ideas. El gobierno los ha hecho reiterado llamado para que nos sentemos en una mesa. Nosotros estamos en este momento presto y dándole un fuerte apoyo a estos camaradas de PDVSA Construcción, de los que fueron agredidos por estos fascinerosos fascistas y pagados, porque estuve aquí en el centro del episodio por el alcalde de Urbaneja, Marcano. Mi nombre es José Figueroa, pertenezco a Petrolera Petronzuategui, uno de los mejoradores en José. Y bueno, aquí estamos los trabajadores petroleros dándole respaldo a nuestros camaradas que la semana pasada sufrieron agresiones aquí en estas instalaciones y llamando a toda Venezuela a la paz, al diálogo, a utilizar los medios democráticos que tenemos en nuestra constitución para resolver cualquier tipo de problema y cualquier diatriba que existe entre los venezolanos. Las instalaciones petroleras, esos mejoradores, ¿están funcionando totalmente? Las instalaciones están 100% operativas, todo está bajo total normalidad. Y los trabajadores pendientes, alerta a cualquier situación que ellos quieran intentar para perjudicar nuestra industria. Nosotros defenderemos esta industria como siempre lo hemos hecho. Y aquí no se rinde nadie, aquí no se para nada. Aquí sigue la producción, aquí siguen los beneficios para nuestro pueblo, para que le llegue a cada quien su gotica de petróleo a través de las misiones, a través de las diferentes acciones que toma el gobierno, nuestro gobierno nacional.